enfrente. Muy buenas tardes, noches a todos nuestros invitados del día de hoy. Esta noche seremos testigos de la entrega del primer galardón a un personaje cosalteco. Se pretende que esta distinción quede instituida y sea entregada cada año a los personajes más destacados de nuestro pueblo, la cual consistirá en la develación de la estrella y entrega de la llave del pueblo. Este año, orgullosamente, la distinción será para un cantautor de talla internacional, Pedro Aros, mejor conocido como Canales, quien será honrado como un popular y talentoso cantante orgullosamente cosalteco, ya que siempre presume de su lugar de origen, Los Cedritos, en la sindicatura de La Ilama, en la Sierra de Cosalá. ¿Por qué se ha decidido esta distinción a este personaje? A continuación, mencionaré los motivos. Canales transcurrió gran parte de su niñez y adolescencia en Los Cedritos, donde se dedicó al sembradío de las tierras, algo que es muy típico en las comunidades de la sierra. Sus padres fueron el señor Santos Aros Rivas y la señora Gloria López García, con una familia numerosa de 12 hermanos. Su padre se fue de bracero a los Estados Unidos para trabajar y con tan solo 15 años de edad, posteriormente partieron él y parte de la familia a vivir al estado de California en los Estados Unidos. Ya en ese país, poco a poco fue incursionando en la música y fue creando su propio estilo, sobre todo inspirado en los corridos y basándose en esa lírica de antaño, siendo este ritmo el que ha estado presente en cada una de sus producciones. Además, con ese género logró gran relevancia en la industria musical. A la vez, traspasó las fronteras al ser escuchado en los Estados Unidos. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. Autoridades que nos hagan el favor de acompañarnos para la develación de la placa de la estrella de espacio a la cuenta de tres. ¿Todos listos? Ok, una, dos, tres. Bueno, yo no preparé ni una plática, pero quiero agradecerle a Carla por el recibimiento. Nos abrió la puerta de su casa y nos atendió como en casa, ¿no? Y eso nos hace sentir más en casa, más cómodo con mi esposa y mi niño. Y gracias a todos los familiares, todos los parientes presentes que están del otro lado de la calle, pues. Pero gracias, ¿no? Entonces, pues somos nacidos aquí en estas tierras, nosotros somos orgullosos de ser cosaltecos, y donde vamos con la música, pues está el grito presente, orgullosamente, que estamos aquí de Cosalá, ¿no? Entonces, quiero agradecerle a todos los presentes, y porque traemos un regalito a toda la casa, vamos a cantar un ratito ahí, para que estén ahí presentes aquí, que nos acompañen al evento que vamos a tener aquí esta noche. Gracias a todos ustedes, les quiere mucho, y bueno, qué detallazo. Gracias, Carla, gracias, José Juan, por recibirnos en casa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos por su asistencia y los esperamos en punto de las 8 de la noche en el concierto que dará nuestro invitado especial, cantante Canales. A las 8 de la noche iniciaremos con Grupo Norteño. Muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos aquí. También se le otorgará la llave del pueblo.